Y seguimos en Conexión Parques en Mendoza, conociendo la matriz productiva de esta hermosa provincia y especialmente estoy en San Rafael, en este momento visitando la empresa Posumos y está a mi lado Mariano Guarrieri, CEO y fundador de esta empresa. Gracias por recibirme. No, con todo gusto. Muchas gracias por la visita. Esta es una empresa muy innovadora que ha... Digamos, orgullo de San Rafael, nacida en San Rafael. Contanos un poquito cómo nació y hoy cómo está posicionada. Bueno, la empresa va a cumplir en abril 19 años. Nacimos en el 2005 con la idea de tener en el sur de la provincia una empresa que se dedicara dentro de la matriz productiva local a la tecnología. Concretamente desarrollamos software y prestamos una gama de servicios anexos o cuyo contexto es la tecnología. Nuestro usuario objetivo siempre son las empresas. La realidad es que con el pasar de los años hemos ido logrando consolidarnos como el principal jugador de tecnología en el sur de la provincia y hoy día somos a nivel Mendoza, estamos tratando de determinarlo, pero creemos que ya somos la empresa de capitales mendocinos más importante de la provincia. Y con expansión también a nivel internacional. Sí, la realidad es que en esta industria, que es la industria del conocimiento, la economía del conocimiento, hoy día, si querés seguir siendo relevante, tenés que jugar el partido en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional. Posumus empezó en el año 2016 sus esfuerzos de internacionalización, que, bueno, de a poquito han ido rindiendo sus frutos. Hoy la empresa tiene pisada en Argentina, Estados Unidos en segundo lugar y después México y Chile. Son nuestros mercados más importantes. Y bueno, y marcando también el liderazgo dentro de la provincia, San Rafael, como lo dijiste, están también dentro de un grupo de empresas impulsando el nuevo, un nuevo polo tecnológico en San Rafael. Contanos un poco para ustedes por qué es importante crear este polo tecnológico y que reúna a las empresas acá. La empresa como tal está distribuida, su fuerza de trabajo y su talento está distribuido en toda la Argentina. Incluso ya tenemos personal internacional. Sin embargo, el headquarter sigue siendo San Rafael. Y para nosotros es importante poder desarrollarnos regionalmente, mostrar que San Rafael puede ser un lugar interesante y deseable para desarrollar tecnología. Y por eso el Parque Innovatec nos resulta fundamental para impulsar un poco ese objetivo. Sería un poco, siempre hablamos de la analogía del árbol para explicar un poco esto, que es, no importa cuánto un árbol extiende sus ramas, siempre lo importante es dónde está la raíz, ¿no? Y qué tan bueno es el terreno donde echa raíces. Por eso para nosotros, que San Rafael siga desarrollándose y tenga la posibilidad de ampliar su comunidad a nivel tecnología, nos parece sumamente importante. Por otro lado, hay una cuestión también de ideas que van más allá del lucro, de la parte económica. Es decir, nosotros tenemos una concepción de desarrollar el terruño donde nacimos. Y esto del parque nos parece sumamente interesante porque nada reemplaza la presencialidad y la sinergia que se genera cuando las personas se encuentran en un lugar común. Y lo mismo va para las empresas. Entonces, tener un parque donde las empresas podamos congregarnos, coexistir y dar lugar a que juntas generemos innovación, creatividad y pensemos en políticas comunes para hacer crecer la región, nos parece sumamente importante. Y en relación a la matriz productiva de Mendoza y
su estadio de la transformación digital y la industria 4.0. ¿Cuál es tu visión y qué paso tienen que dar, ¿no? ¿Con dónde están paradas hoy? Bueno, a ver, yo no sé si soy la persona o la voz más autorizada para emitir un juicio, así que me parece importante dejar eso como una especie de preámbulo, ¿no? Bien. Lo que voy a decir ahora es una opinión muy a título personal y es muy posible que tenga una carga muy de percepción, ¿no? Yo creo que Mendoza es un actor fundamental en la economía nacional respecto al tema tecnología. Debe ser la tercera, si no la cuarta, si no la tercera región respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnología detrás de CABA y de Córdoba. Y Mendoza ha sido, en ese sentido, visionario, ¿no? Nosotros somos una provincia que su matriz productiva ha sido siempre muy atada a la vitivinicultura y a la agroindustria en general. Con el paso del tiempo ha habido otras expresiones económicas, como puede ser la metalmecánica o la energía. Y desde hace ya más de 15 años, la provincia viene haciendo un laburo muy importante en el tema de tecnología y de posicionarse como un actor tecnológico relevante. Por supuesto que esas acciones no terminan nunca, ¿no? Es decir, son acciones que son una especie de ciclo continuo, que hay que estar todo el tiempo mejorando el esfuerzo y focalizándose en las cosas que son importantes. Creo que tenemos mucho camino por andar, creo que hay algunas cuestiones en las que tenemos que hacer ajustes para mejorar el impacto de lo que estamos haciendo como industria y como región en general, colaborando todos los estamentos civiles. Pero más allá de lo mucho que hay para mejorar y para hacer, yo creo que se ha hecho un trabajo muy, muy interesante. Y además van a establecer red con los otros distritos que tienen parque, digamos, esa sinergia profesional con otros polos tecnológicos en la provincia, si es que los van a desarrollar, ¿no? Bueno, de hecho, creo que en ese sentido la economía del conocimiento es una de las cosas que mejor nos sale. Somos por naturaleza muy colaborativos y federales. Existe una iniciativa que es la Red Federal de Polos y Clusters, donde el Polo de Innovación Tecnológica Región Sur de Mendoza forma parte y es un integrante más de esa red. Con lo cual nos resulta muy natural el proceso de colaboración y de compartir cosas, experiencias, vivencias e incluso estrategias. Mariano, muchísimas gracias por la entrevista. Creo que ya estamos en tiempo, pero la verdad que va a haber un montón de novedades, tanto de Possumus como del parque, así que esta es una primera conversación para que nuestra audiencia conozca todo el potencial que tienen acá en Mendoza para colaborar en cualquier parte del país y también para conocer Por supuesto, es así. lo que tenemos en la Argentina. Es así, somos sumamente intencionales y conscientes con nuestras acciones en ese sentido, así que seguramente van a seguir escuchando de nosotros. Muchas gracias. Bueno, genial. Bueno, estábamos hablando con Mariano Guarrieri, CEO de Possumus, y seguimos en Conexión Parques, y con mucho más de Mendoza.